Bien, mira, una de las consultas que muchísimas personas me hacen es, bueno, ven muchas veces los perros como los motivo, cómo los activo, cómo los provoco. Y hay personas que me preguntan, Pacheco, ¿cómo tienes en este caso cómo tienen los perros, la convivencia con ellos? Mira, aquí tengo en este caso en concreto, tengo una serie de perros que son míos y otros perros que estoy trabajando en este caso. Otto, que es este, a Otto y a Bella. Estoy trabajando en este caso porque son perros que ladran muchísimo. Este en concreto ladra mucho, tiene un tema de inseguridades, y tengo a través de otros perros que son míos, que están calmados, les voy transcribiendo la calma. Quiero decir que el tema, por ejemplo, con el Malinois y la calma tienen que ir de la mano. El Malinois es un perro, por ejemplo, en este caso, que se activa demasiado, que tiene un gran grado de motivación, pero igual que a todos los perros, es súper importante el tema de conseguirle la calma. La calma, que los perros estén relajados, que estén tranquilos, que estén calmados, en este caso, para después, eso, que se asimile mejor un aprendizaje. Los perros tenemos que ser capaces, en este caso, y yo, con la metodología que utilizo, de ser capaces de provocarlo, que el perro pase de 0 a 100 rápido. Pero para eso tenemos que tener, en este caso, la calma. Aquí, por ejemplo, los tengo juntos, están calmados. Otto, ven. Otto. Esta es Bella, del collar rojo. Y este es Otto. Perro que ladraba demasiado, que ladraba muchísimo solamente. Tenía que ver, ya, como yo digo, ven fantasmas y empiezan a ladrar en todas las direcciones. Y ahora mismo, poco a poco, el perro se va interactuando. Ya haciendo una serie de trabajos, en este caso en la variquene, también positivizando la variquene, y también trabajando con él la motivación, que ya veréis algún vídeo con él, con este perro, con este mestizo en concreto. Pero bueno, hoy os quería hacer un vídeo aquí en relación para que veáis que es compatible en este caso hacer trabajos donde el perro, llevemos al perro estado happy, estado de una motivación a través del juego con nosotros. En este caso, después tener los perros de forma calmada. Para eso tiene que haber, mira, se acaba de cargar el cepillo. Pero habéis visto el grado de compenetración de este perro, por ejemplo. Rompe la cosa y viene y me lo trae. Eso realmente es lo que yo intento de que mis perros entiendan, y sobre todo hacerle entender a esas personas que estáis ahora mismo enfrente, que, señores, que muchísimas veces cuando hablamos de liderazgo, del sometimiento, del jefe, nos olvidamos muchas veces, señores, de la interacción y del juego con los perros. Tenemos que apartar muchas veces esa palabra de liderazgo, que por desgracia muchas veces se aplica de la forma no correcta, y empezar a despertar la otra, la interacción, el juego. ¡Mira! ¡Mira! Vamos a provocarlo un poco. Mira, Otto. Otto. ¿Veis? En el momento que los provoco un poco, mira cómo están conmigo. A ver, a tope, a ver. ¡Bravo, mis perros! ¡Bravo, mis perros! ¡Bravo! 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 ¿Lo veis? Cada perro, en este caso, ¿lo veis lo que hablo de la interacción? Mira, esta perra en concreto me trae un palo. Este me ha traído el cepillo que ha roto. El otro me trae una pelota. Cuando tenemos buena sensación y hablamos, y eso es a través aplicado de la conexión dinámica, los perros tienden a estar aquí. ¿Bien? Mira, ¿lo ves? Me trae una pelota, la cachorra. Eso es de lo que yo hablo. Así que, señores, me he llenado todo de barro. Así que, señores, a tope. ¡Vaya!